Sitios favoritos Redondela. De Enzo. Redondela. Pero eso parece un paseo. ¿Un paseo de dónde? ¿Cómo se llama ese paseo? ¿O paseo de Ann? ¿No recuerdas cómo se llamaba? No, vale. Bueno, pues no pasa nada. Después a ver si nos acordamos. Cuéntanos. Estás corriendo. Pero mira, que no sí. Lo conte él. Estaba llegando hasta el fin. ¿Hasta el final del camino? Guay, más allá. Sí, es muy grande. Vaya, ¿eh? ¿Por eso te gusta tanto ese sitio? Porque ahí puedes correr. Pero mira, es un camino especial. ¿Cómo ese camino por donde vas ti? ¿Es una carretera? No. No. Debajo pasan... El río. Barcos. Barcos. Pequeñitos. Ay, pequeños. Lanchiñas, lanchas. Sí. Pasan lanchas. Mira, pero ¿ese por donde vas ti de qué? ¿De pedra? No. De madera. De madera. Entonces, ese es un camino de madera, un camino especial, porque es un paseo. Yo no sé si será el paseo de la Portela. Sí, es el paseo de la Portela. Sí, es el paseo de la Portela. Ah, muy bien. Pues vamos a ver entonces qué podemos atopar no paseo de la Portela. Ya sabemos que hay un camino de madera. Que por... Contame. Pasé la mano así, así muy rápido, y me hizo pupa y sangre. Ah, porque clavaches una astilla. De madera, porque a madera hay que tener cuidado. O un clavo también. Y un señor, como no teníamos tiritas, tenía tiritas en la cartera y me dio una. Ah, que sos de tibeches, ¿ves? Siempre hay gente que ayuda por todos los sitios. Muy bien. Mira, entonces ya sabemos que hay un camino de madera que puede ser peligroso, ¿verdad? Que podemos hacer una ferida. Llega hasta el otro pueblo. Hasta otro pueblo, mi madrina. Entonces hay que andar un montón. Un paseo larguísimo. Por debajo de esos puentes de madera pasan barquiños pequeños, pasan lanchas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, no sabemos. Y yo fui muy lejos y no trajimos comida. Nada. ¡Hala! Y después tenía fame. Claro. Y quería volver y andamos un poco más y después volvimos. Vale, muy bien. Vamos a ver si aparece alguna foto más. A ver, Lucía. Vamos a darle. Cuéntame, ¿esto qué es? Ahí es el agua debajo del puente. ¡Ay! ¿Esto es lo que se ve? Desde el camino de madera. ¡Ah! Cuéntame. A ver, cuéntanos alguna cosa que podemos ver desde ahí. Entonces, ¿puedes ver agua? Da ría. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Y estas son piedras, esta y esto. Pero mira, esta parece que tenían escaleras. ¿No te parece? Sí. ¿Y para qué serán esas piedras que hay ahí? Para ver el río más lejos. Ah, vale. Para pescar. ¿Y para qué servirán? Si son para pescar, ¿para qué servirán estas piedras, estas escaleras? Para que los peces se choquen y que los pesquemos. Sí, ¿será para eso? No. A ver. Para que lleguen más abajo. A ver, ¿cómo? Para que a caña llegue más abajo. A ver, ¿alguien se le ocurre alguna cosa más? Sí, yo. Para que pesquen más. Ya lo dijo más o menos también Max, que era para que a caña llegue más longe. Y podamos pescar, a ver, eso. Se puede ver el río más allá. También, claro, porque es muy grande el sitio. Pues, a ver, vamos a preguntar a Ana. Ana, ¿por qué te parece que estarán ahí esas piedras, ahí eso? ¿Por qué? Para que se mire mejor. Arría. Vale, vamos a preguntar a Paula. Paula, ¿para qué te parece a ti que pueden estar ahí? Para que suban. Sí. Para que se suban ahí y no se mollen, claro, cuando sube a marea, ¿verdad? Claro, puede ser que cuando suba a marea, pero después si sube a marea y nos subimos ahí y no nos mollamos, ¿cómo salimos de ahí? Porque eso está en el medio del río. ¿Cómo escapamos después de ahí? Yo sé. ¿Cómo, Daniel? Con la caña de pescar la echas muy lejos y vas caminando. ¿Por el medio de agua? ¡No! A ver, Iris. Con un barco. A ver, Enzo. Por las rocas, para que no te mojes. Claro, pero si subió a marea,
Hasta rocas non chega marea, seguro. Pois sabedes que por que eu creo que é? Porque mira, cando sube moito, moito a marea, estas rocas non se miran. Cando sube moito a marea, a auga chega polo menos por aquí arriba, mirade, por aquí. Vedes? Entón as rocas non se miran. E os barcos pequeniños veñen por aí todos tranquilos e pensan que non pasa nada. Pero claro, e se chocan cunha roca, que lles pode pasar? Se rompen agua. Auga. Entón o barco afunde, ¿verdad? Pero si tiene e marcha po fondo. Pero si tiene el traje de buceador, no. Claro, pero o barco pode romper si choca cas rocas. Tienes que saltar. Entón, aquí por eso estas escaleriñas e aquí a veces teñen unhas luces é para avisar aos barcos, sobre todo cando é de noite e cando está marea alta para avisarles. Cuidado, non pasedes por aquí que hai moitas rocas. Isto é para avisar que hai rocas. E si pasades por aquí, o barco pode romper. Entón, isto é para avisarles. Moita xente tamén pois sube aquí pois se quere pescar, pero sobre todo é para avisar aos barquiños pequenos que non pasen por aí, que é un sitio perigoso que ten rocas. E os grandes que non e os grandes tamén, pero bueno, neste río tan pequeno, barcos moi grandes non poden ir, no, vale? Bueno, grandísimo viejo. Vale, ah, vale, vale. Vale, moi ben. Seguimos, a ver, contanos agora que estabas a facer aí. A la vuelta. No, vamos a ver. A la vuelta. Ah, chegaste ao final do camiño. No, a la vuelta. Esa viñas de volta. Porque este por aquí era, por aí era o final, por aí todo. Ese todo no, era o final. Para aquí e un poquito máis para allí. Mima, aínda máis. Sí, ma. Esa viñas de volta e aínda viñas correndo. Aínda tiñas moitas enerxías, eh? Non te cansabas nunca. Moi ben. Entón, onde está papi e mami que non se miran, di Julia? Estaban andando por aquí. Claro, pero non se miran, non saliron na foto, no, verdad? Claro, porque mira, quen foi o que fixo as fotos? Mami e papi. Aos dous facían as fotos, por eso eles non salían, porque eran os que estaban detrás da cámara, verdad? O único que se miraba era Enzo. Moi ben, vamos a ver si Lucía nos enseña máis, a ver se hai algunha máis de Enzo. A ver, vamos a dar. Ai, sí que temos máis, a ver, contanos. Esto... Aquí é onde fui moi lejos. Pasé por aquí, por aquí, por aquí. Moi lejos, xa non había máis. Madre, é claro. Pero mira de que bonito se mira ese camiño, a min gústame. Porque mira, hai árbores, hai todo un camiño de madeira. Había fruta. Había fruta tamén. Mira, e había moita xente ou é un sitio así tranquilo? Tranquilo. É un sitio tranquilo, non hai moito ruido, entón. Non. Ah, que ben, gústame os sitios tranquilos. A ti gustanche? Gústanche os sitios tranquilos? Moi ben, vamos a seguir. A ver si Lucía nos enseña algunha máis. Ah, atento. Aquí era unha barca rota. Ah, vaya. Esa seguro que chocou cas rocas e quedou aí. E mirade como quedou. Claro, mira, e quedou. Mira, vino un rayo tamén. Tamén, un rayo, vaya. E quedou aí, mirade como quedou. A pobriña da barca. Os rayos poden cambiar. Mira, e ti que estabas a facer? Mirando esta barca nueva. Ai, no había... nueva, pero es... Estaba ben, esa, sí. Esa non estaba rota, verdad? Moi ben, moi ben. Bueno, que el rayo la sí. Quemase. Que quemase, non sei, a mellor tamén. Sí, podía ser. Podía cuando ser. El barco se quema, aparece así negro. Claro. Los rayos, cuando estás debajo de un árbol y no te mojas, puede quemar el árbol y te mueres. Claro, claro. Es que es muy perigoso ponerse una tormenta debaixo das árboles. Es muy perigoso. Vamos a ver si Lucía enseña alguna más. Entonces, no paseo da Portela hay un camino de madeira. Hay auga que pasa por debaixo. Podemos ver barquiños, lanchas. Moi ben, é un sitio moi tranquilo. Onde se pode facer deporte, verdad? Podemos ir en bici, podemos ir correndo, podemos ir camiñando. Sí, podense facer moitas cousas por ese camiño, por ese paseo, moi ben. A ver se Lucía nos enseña outra máis, a ver se hai algunha máis. Ah, aquí eran barcos. Ah, e aquí, mirade. Mirade cantas cousas vemos, podemos ver por ese paseo, moita auga. Aquí é un trocito del... del puente. Moi ben, moi ben. Que bonito, eh?
Cuando fai soles é moi bonito pasar por aí. Moi ben. Uau, no vi. Aquí cortábamos e íbamos para atrás. Moi ben. A ver si pasamos outra foto, a ver si a última. E había poquitas casas. Moi ben. Vamos a pola última, a ver si aparece. Damos outra vez. Aquí estábamos volviendo. ¿Ves? Sí, y porque aquí hay barcas y lanchas. Mirade, ¿ves? Os nenos que non foron polo paseo da Portela, a ver si van un día a pasear por ali para ver todas esas cousas. Moi ben, seguimos. Outra foto. A ver, algo que está preguntando Enzo. ¿Qué cal blanco, Enzo? Sí. ¿O qué? Esto. Eso. Eso, ¿qué é eso? A ver, contanos. Ah, para un puentito que se ve más cerca a la agüita. Ah, é para baixar un poquinho ata a auga. Moi ben, moi ben. Es como un laberinto cortito. Ah, moi ben. Seguimos, a ver se vamos a última. Una cosa, ese blanco eras tú. No sabemos. E chegamos ao fin. Un aplauso fuerte.